Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este vídeo te voy a decir cómo puedes ganar dinero con Google Books. Atento, yo puse 500 al mes porque es lo que está generando mi equipo, pero tú puedes ganar más o menos según sean los libros que subas y el interés que tenga la gente en ellos. No te preocupes que no vas a tener que escribirlos. Hay varias opciones que te pueden ayudar ahora mismo con el proceso de creación de libros. Además, te van a servir no solamente como fuente de ingresos el libro en sí mismo, sino que puedes utilizarlo para promover tus distintas ofertas en el mundo de afiliados, de servicios, en fin, de una serie de cosas. Este va a ser un vídeo muy corto, no te vayas, quédate hasta el final. Te voy a dar el paso a paso con todas las herramientas y lo que tienes que hacer para ser un partner de Google Books. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estamos hablando de Google Books. Si tú te vas a tu navegador favorito y tecleas Book Partner Center, te llega directamente a estos resultados. Tú vas a ir al primero, al que veas que dice Google Play Books. Le das clic a Google Play Books Partner Center y te lleva a esta página. Lo más normal es que empecemos con nuestra cuenta de Google, nuestro email de Google. Y si no tienes una cuenta de Gmail, pues hazte la, que es muy sencillo y con esa es suficiente. Quiero que veas ¿qué ventajas tienes al ser un partner de Google Libros? Llega a nuevos lugares y lectores, vende más libros, más de 75 países y más de 3.000 millones de usuarios. Evidentemente es en todo el mundo, pero oye, con que tengas un pellizquito de un 1%, ya hay muchísimos usuarios que pueden ver tus libros en más de 75 países. ¿Qué dicen los editores? Bla, 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 año tras año mis ventas, listo para publicar. Aquí está el paso a paso, creas una cuenta, publica tu libro, promociona el libro, anima a tus lectores a comprar, bla, 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 y empieza a ganar dinero. Atento, Google se queda con el 30% de tus ganancias. Tú obtienes el 70% de reparto de ingresos y Google se queda con el 30%. Pues eso es lo que tenemos. También puedes controlar tu contenido, sacar el máximo partido a las recomendaciones de Google, bla, 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 bla. Para empezar es tan sencillo como darle clic en empezar. Le voy a dar clic en empezar y te tienes que dar de alta. Puedes hacerlo con una cuenta asociada o con tu correo electrónico. Tú vas a elegir aquí lo que eres: editor, autor que autopublica su libro o un distribuidor de proveedores de servicios. En mi caso, yo soy un autor que se autopublica, yo publico mis propios libros y esta es la opción que casi todos vamos a escoger, a menos que seas editor o un distribuidor. Pues vamos a darle en autor, yo le voy a dar aquí y vamos a empezar con el tipo de editor. Yo soy un autor que publica sus libros. Nombre del editor, tu empresa o el tuyo si autopublicas. Como yo ya estoy dada de alta, voy a coger el nombre de mi asistente que nunca se enfada. Laura Rocha, por ejemplo, país, ella está en México, su sitio web no tiene, el número de teléfono lo voy a obviar y le voy a dar a siguiente. Listo, después me pone los términos de preferencias. Bueno, le voy a decir que sí a las novedades, que sí a los comentarios, que no soy un robot y le voy a dar a aceptar. Creando partner, aceptamos, partner creado correctamente. Ya somos partners. Este es nuestro dashboard y aquí nos da la bienvenida. Vamos a crear un perfil de pagos que es el perfil de información fiscal y la de tu banco. Es lo primero que te pide para que él pueda cobrar, enviarte tu dinero y quedarse con su parte. Eso es muy importante para él. Viene el catálogo de libros, de series, promociones, estadísticas, informes, el centro de pagos y la configuración de la cuenta. Bueno, vamos a ir por el principio. Antes de subir el libro te pide crear el perfil, así que voy a darle clic a crear el perfil de pagos y el nombre del perfil va a ser de mi ayudante, establecimiento. Aquí pones el país en el donde estás, tipo de cuenta, no soy empresa, soy particular, nombre y dirección.
Ya está configurándolo. Después tengo que vincular la cuenta bancaria, así que me lo voy a saltar, voy a saltarme la información fiscal y me voy a ir directamente a añadir tu primer libro. Le voy a dar clic a añadir tu primer libro y dice aviso sobre la cuenta. Cuando tengas un libro listo para publicarse, habrá que esperar un poco a que se realice una revisión de cumplimiento de políticas. Y aquí empieza lo interesante, dice publica el libro, selecciona una opción de venta, vender el ebook en Google Play, crear un libro automáticamente o ofrecer una vista previa solo en Google Libros. Yo lo voy a poner aquí directamente en Google Play y seleccionamos un ID para el libro. Podemos usar un IBAN si ya está dado de alta en alguna editorial o que Google nos tramite todo eso. Yo le voy a dar que Google lo haga y le voy a guardar y continuar. ¿Listo? ¿De dónde voy a sacar el libro? Atento porque no lo tienes que escribir ni hacer nada. Título. Y aquí viene la magia. Tú puedes irte a cualquier producto PLR. Lo modificas, lo personalizas y ya lo tienes. Si no tienes, puedes hacerlo con ChatGPT. Todo puedes hacerlo con ChatGPT. Me voy aquí, lo pongo. Me pone una descripción o un subtítulo. Le voy a poner ahí un subtítulo. Y le voy a poner la magia de los productos digitales. Y aquí puedo poner una descripción. Y es descubre el modelo de monetización más sencillo que hay, productos digitales. Ya está, sin más. Ya me pone esto, el identificador del libro, el idioma, yo no quiero que sea en inglés, voy a poner en español, ¿ves? Español. El editor soy yo, el formato puede ser ebook, tapa dura, de bolsillo o desconocido. En mi caso es un ebook porque no quiero hacer nada más. Páginas. Como ahora mismo no tengo las páginas, les voy a poner 40 páginas, por ejemplo. La fecha de lanzamiento, 3, porque no lo tengo hecho. La fecha de publicación va a ser el día 20. No hay edades, puede ser para cualquiera. ¿Es para adultos? No, en mi caso no es para adultos. Libros relacionados, puedo ponerle uno o puedo guardar y continuar. Y me va a pedir el género. El género es para que cuando la gente busque por algún género, el libro pueda entrar. Tenemos géneros para Norteamérica. Es la clasificación, ahora lo verás. Yo lo voy a dejar en Norteamérica, así que yo voy a buscar marketing. Sí que hay marketing, marketing directo. Puedo añadir otro, le voy a poner marketing digital, digital marketing. Y así vas a poner otro género. Vamos a poner aquí social media, también lo voy a poner ahí. Ahí lo voy a dejar y guardar y continuar. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Descubre cómo puedes generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro y continuamos con el vídeo. Colaboradores si tiene, y el primero es el autor, Laura Rocha en mi caso. El autor y la biografía, si tiene o no, y si no, pues ya la dejas y guardar y continuar. Y aquí ya viene el libro, la serie. Esto yo se lo dejo tal como está, no le pongo nada, le doy a continuar para que todo lo haga Google. Yo no tengo que pensar nada. Si quiero aplicar el cifrado DRM, me dice que no recomendado, así que yo hago lo recomendado. Él me pone los límites de vista previa, 20%, límite de copiar y pegar 0, guardamos y ya, subir el libro. ¿Qué libro? Pues hombre, o hago aquí un reporte, le pongo mi enlace de afiliados a mi tienda de productos digitales y me gano una comisión. Aquí tú ya imagina toda la increíble oportunidad que tienes de generar ingresos con este tipo de libro. Lo subes, le pones tus enlaces de afiliado o promocionas tus propios productos, que también puede ser. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, de construcción, tú les puedes decir los pasos básicos para contratar un arquitecto, para contratar un albañil, o si vendes electrodomésticos en tu tienda, tú le pones cómo elegir la mejor lavadora, cómo elegir el mejor frigorífico o refrigerador, como le llaméis, y le pones para más información acude a nuestra tienda. Hay una posibilidad enorme de generar dinero con el libro y además el precio que tenga tu libro. Yo voy a subir uno de modelo para que sea rápido. Le voy a decir subir archivo. ¿Ves? Ya está ahí arriba. Le doy a continuar y me va a pedir el precio en pesos mexicanos. 80 pesos. No sé cuánto es, pero es 80 pesos mexicanos. Incluye impuestos, no, fechas, nada, nada. Y ya está. Y le voy a dar a guardar y continuar. Y ya está. Revisar y publicar. Identificador, descripción, bla, 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 bla. Tengo que subir una portada. Ahora mismo no la tengo, así que la voy a dejar así y le voy a dar a publicar. ¿Lo veis? Tu libro se ha añadido correctamente en Google Play, bla, bla, bla. Hecho. Y ya lo tenemos aquí. Si yo le doy al catálogo de libros, ya tengo mi Triunfo Online, Secretos, bla, 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 ebook, requiere acción. Y es que todavía no está, ya nos ha dicho que nos va a pasar una revisión. Y de esta manera tú puedes subir libros que no sean tuyos, porque pueden ser PLRs, o crearlos con inteligencia artificial y sacar provecho no solo del libro en sí mismo, sino además de poner tus enlaces de afiliado, de poner tus servicios,
términos de poner tus tiendas, de poner lo que tú quieras, para que veas el tremendo potencial que tiene ser parte de Books Partner Center de Google. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras cómo puedes generar dinero con Google Books hasta 500 al mes, no solo con los libros, sino como ya te he dado esos pequeños secretitos, enlaces de afiliado, enlaces a servicios o lo que tú quieras. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!